Señoras y señores, y para que vean que nuestra intención es genuina, claro, tengo vía telefónica desde Nueva York al señor Pedro Julio Serrano. Hello. 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 Saludos, Pedro Julio. Pedro Julio, no sé si tuviste la oportunidad de oír lo que acabo de decir aquí a nombre de mi manager Cobo Santa Rosa, a nombre de Héctor Travieso y en el mío propio, en torno a la comunidad gay y lésbica, y de la palabra que no la vamos a mencionar porque ya dije que no la vamos a mencionar. Claro. ¿Tú? Sí, lo escuché y estoy muy agradecido, estoy, ¿verdad? Indignante, tengo que decir que mi participación en este programa en este momento, pues estamos dudoso, ¿verdad? Este programa donde yo entiendo que no tan solo en el pasado se ha atacado la dignidad de la comunidad gay, sino que también se ha atacado la dignidad de otras personas valientes en este país. Pero quiero hablar a nombre de las víctimas de odio y de intolerancia que son lesbianas, gays, sexuales, transgénero, que se han suicidado porque su padre o su familia o la sociedad no se estaba autorizando sexual o su identidad de género. A nombre de las víctimas de bienes de odio que han sufrido por la intolerancia y la homofobia de nuestro país, como para que tienen López, que nada nos los va a devolver a ninguno de ellos. A nombre de todos ellos acepto esas disculpas, ¿no? Y yo creo que hoy se envía un mensaje bien poderoso, de que, como dice Gandhi, a mayor poder, mayor responsabilidad. Y los medios de comunicación tienen un poder increíble y tienen que tener una responsabilidad bien grande. Yo creo que hoy se envía un mensaje, no tan solo a los demás medios de comunicación, que vamos a estar vigilantes para que la homofobia se erradique de todos los programas, sino que también se envía un mensaje a nuestra sociedad de que este tipo de homofobia, este tipo de intolerancia, atenta contra la vida de seres humanos y no nos representa a nosotros como puertorriqueños. Nosotros como seres humanos somos sus amigos, somos sus hermanos, somos sus hijos, somos sus nietos. Nosotros somos parte de la familia puertorriqueña. Y yo creo que hoy se le da esperanza a nuestro país de que estamos construyendo un nuevo Puerto Rico en el que se acoja a todos los seres humanos respectivamente de su orientación sexual o su identidad de género. Nosotros vamos a seguir vigilantes para que esto no vuelva a suceder ni en este programa, ni en este canal, ni en ningún otro medio de comunicación. Tengo que decir que nada, nada nos va a devolver a esas personas que perdimos por el odio, la violencia y la intolerancia. Pero sí nosotros podemos evitar que esto vuelva a suceder, que perdamos más vidas por la homofobia, por la intolerancia. Y de verdad, yo estoy seguro que el amor siempre vence al odio, el amor va por encima de cualquier otra consideración. Y yo creo que es un momento de reflexión para todos los puertorriqueños que busquemos lo que nos une, más allá de lo que nos diferencia. Así que, a nombre de nuestra comunidad atlética de Solidaridad y a nombre de las personas que vivimos con VIH, que también lo he pedido, Omar, que sea una expresión sobre las personas que vivimos con VIH, yo espero que podamos respetar la dignidad de todos los seres humanos. Pedro, de eso te quería hablar, Pedro, porque en uno de los periódicos, uno de los rotativos, dijiste que habíamos hablado aquí de las personas. Solamente aquí lo que dijimos fue que tú eras el portador de VIH, pero en ningún momento ni estábamos burlándonos de ti, ni en ningún momento lo hicimos con ninguna maldad, ni hacia ti ni hacia ningún paciente de HIV. Si en algún momento dado, Pedro, te sentiste ofendido, te pedimos disculpas, porque nosotros lo que queremos es poner la paz y la tranquilidad de toda la gente buena del ambiente gay, que tenemos muchísimas amistades buenas, y te digo, ustedes también, como tú dices, son seres humanos, pero estamos aquí hoy para verdaderamente pedir esas disculpas y que empecemos, como decimos, en ser. Yo agradezco, ¿verdad?, este momento, que yo creo que es un momento histórico para la televisión puertorriqueña, para los medios de comunicación, y es un momento histórico para la comunidad ética, gay, bisexual y transgénero. Yo creo que se está dando en el día de hoy de que nosotros somos parte de Puerto Rico, que merecemos el mismo respeto, la misma dignidad y la misma igualdad y
Pedro, tú sabes que yo me siento muy contento, número uno, de que tú hayas participado aquí en este programa. Como bien apuntaste hace un ratito, esto es historia que se está haciendo de poder escuchar tu voz. Yo te dije a ti, tuvimos un par de conversaciones en la radio, la primera fue un poquito mejor que la segunda. Siempre te dije que eres una persona inteligente, una persona que estaba luchando valientemente por una causa, que yo entendía la posición esa, aunque uno no la acepta, pero la entiende y hay que respetarla. Y yo me alegro mucho de que esto haya pasado. Tú sabes muy bien que en prensa también, por haberte dicho una palabra que se escapó, pues te pedí disculpas, y ahora también aprovecho aquí hoy para, ya que estamos conversando, ¿no?, en vivo, pedirte disculpas acá, a través de la televisión también. Gracias. Yo creo que es momento de sanar esas heridas. Como dije, no hay nada que va a poder devolver estas vidas que hemos perdido, ¿verdad?, por la homofobia y la intolerancia, y a nombre de los que piden, a nombre de las miles de víctimas que hemos perdido a manos del odio y de la intolerancia y la homofobia. Yo creo que es momento de que Puerto Rico reconozca, ¿verdad?, que ya está bueno de este odio y de la intolerancia. Yo creo que ya está bueno de la homofobia, y yo creo que es momento de que no tan solo esto se dé en los medios de comunicación, sino que la legislatura puertorriqueña y el gobernador de Puerto Rico entiendan de una vez y para todas que nosotros merecemos los mismos derechos que ya tiene la gente heterosexual. No podemos seguir siendo ciudadanos de segunda categoría, y yo le hago un llamado que en el mismo espíritu de reconciliación que se está dando hoy en este programa, que los políticos de este país entiendan que su obligación constitucional es instrumentar la igualdad para todos los puertorriqueños, y que ya es hora de que las personas lesbianas, gays y sexuales transgénero tengamos los mismos derechos que ya tiene el resto de la sociedad. Así que yo creo que esto es un momento histórico que debemos aprovechar para realmente construir un Puerto Rico para todos y todas. Esta es mi esperanza y esta es la promesa que nos da la democracia en la que vivimos, y yo espero que esta promesa se cumpla para los miles y miles de personas, no tan solo peleantes, sino también personas que tienen que ser solidarios, pero que merecemos este igual trato bajo la mesa. Así que muchas gracias. Pedro, gracias, te agradecemos mucho que hayas accedido a hablar aquí en Super Exclusivo. Dios te bendiga mucho. Señoras y señores, vengo rápido, no se vaya nadie. No se muevan, que Puerto Rico está ahora en este momento en sintonía total, y no se mueven ni a tomar agua. Volvemos.